Se ubica por encima del Karoq y del Kamiq dentro de la gama SUV de Skoda y es el único de su carrocería con tres filas de asientos, es decir, con capacidad para 7 personas. Hoy os contamos todo lo que hay que saber sobre el Skoda Kodiaq. El Skoda Kodiaq es un SUV del segmento D fabricado por la marca checa desde 2016 sobre la base del Volkswagen Tiguan All-Space y del Seat Tarraco, que son dos de sus principales competidores en el mercado, además del Peugeot 5008, del que ya os hemos hablado en otros vídeos de nuestro canal y os dejamos en esta etiqueta. El frontal de este Skoda Kodiaq tiene el diseño tradicional de la marca checa con una gran calandra, los faros bastante horizontales y una toma de aire frontal en la parte baja. De la punta de los faros frontales sale una marcada línea que recorre todo el lateral, justo por encima de los grandes ensanches, hasta la parte trasera con un diseño muy limpio y un gran portón para facilitar el acceso. En el interior del Skoda Kodiaq se perciben detalles de muy buena calidad, no solamente en el habitáculo, sino también en las puertas, con estos detalles de color en las 4 puertas del coche, con unos asientos muy cómodos y con muy buen agarre. Tras el volante, el cuadro de mandos es analógico, con una pequeña pantalla con la información general de la conducción. Y en el apartado multimedia cuenta con una pantalla de 8 pulgadas que se integra muy bien en el centro del salpicadero. El Skoda Kodiaq cuenta con unas medidas de casi 4,70 m de largo, 1,68 m de alto y 1,88 m de ancho. La capacidad del maletero en esta versión de 7 plazas es de aproximadamente 300 litros con 7 asientos disponibles, 720 litros con 5 asientos disponibles y hasta 2.065 litros con todas las filas de asientos abatidos. El Skoda Kodiaq está disponible en opciones diésel y gasolina, con potencias que van desde los 125 a los 245 caballos de su versión más potente, la RS, que alcanza velocidades máximas de 234 km por hora. Esta versión es la diésel 2.0 de 190 caballos con caja automática DSG de 7 velocidades. Su consumo medio es de solo 5,7 litros a los 100, gracias a un consumo en carretera de 5,3 litros a los 100 kilómetros y a un consumo urbano de 6,6 litros a los 100. Consumos muy bajos si se tiene en cuenta que es un vehículo de 1.700 kilos. Con un depósito de 60 litros alcanza una autonomía de 1.000 kilómetros. La nueva generación del Skoda Kodiaq llegará al mercado en 2024 con muchos cambios estéticos, pero sobre todo con nuevas motorizaciones, microhíbrida y una variante híbrida enchufable con 100 kilómetros de autonomía. El precio de este Skoda Kodiaq de 2017 en los concesionarios Flexicar parte de 26.890 euros y en flexicar.es se pueden encontrar otras variantes del modelo desde 19.990 euros. Sabéis, si os ha gustado este vídeo, hacer clic en me gusta, suscribiros a nuestro canal y darle a la campanita para no perderos nada.